General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en la modalidad de donación a favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor. Javier Calzada, a favor. Corral Valdés José Guadalupe, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. González Nava José María, a favor. Esparza Olivares, a favor. José Juan Mendoza, a favor. Muñoz González Roxana, a favor. Hernández Perea y Delmira, a favor. Alma Dávila, a favor. Dávila Delgado Ramírez, de la Torre Carolina. Felipe, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. José Dolores Hernández, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Raúl Ulloa, a favor. Ruiz Flores Delgadillo, a favor. Adolfo Zamarripa, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Menchaca Héctor, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Le informo, diputado presidente, que son 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente.